Apreciados televidentes, es un gusto tenerlos de nuevo acá en tu cocina, en el canal Teleamiga. El día de hoy vamos a tener unas preparaciones de la cocina tradicional colombiana, como siempre, exaltando nuestras raíces, nuestras manifestaciones culturales. Y tenemos unas preparaciones bastante tradicionales, pero a su vez importantes de recrear en nuestras casas. Hoy vamos a hacer dos frutos del sartén. Son dos preparaciones muy sencillas con ingredientes muy caseros que todos tenemos en nuestras casas y la idea es que las recreemos para fechas importantes y pues para tener algo que compartir en familia. Entonces vamos con los ingredientes. Los ingredientes son, vamos a hacer papas rellenas, tenemos carne molida alrededor de 200 gramos, huevos cocidos, cebolla larga y tomate para hacer un hogao, color para darle una buena pinta, un buen tono y aceite para hacer una fritura profunda. Adicional a eso vamos a hacer unos aborrajados de plátano, es una preparación muy tradicional también de la parte del Valle del Cauca, que consiste en rellenar plátanos con queso y pasarlos por una fritura que nos va a dar como resultado una preparación muy agradable. Entonces, para iniciar nuestra preparación vamos a arrancar por poner a cocinar nuestras papas. Recordemos que las papas rellenas pues son, como su nombre lo dice, unas papitas, un puré de papa muy, muy casero, relleno con lo que nosotros tengamos a la mano. Entonces, yo en este caso tengo carne molida, que le va muy bien, y vamos a rellenarlo pues con carne molida y huevo cocinado, que es como lo más tradicional. Ok, entonces ponemos a cocinar nuestras papas. Estas papas son de la variedad Pastusa, son unas papas que tienen un alto contenido en almidón, por tal razón nos dan purés muy tersos, muy suaves, y esto va a hacer que sean mucho, mucho más sabrosas. Entonces le vamos a agregar acá una pizca de agua, de sal al agua, perdón, para que vaya tomando sabor, nuestras papas no vayan a salir muy insulsas, sino que tengan muy, muy buena pinta. Por este lado vamos a tener un sartencito, vamos a ir agregando un chorrito de aceite, no mucho, recordemos que la carne de todas maneras trae un poquito de grasa, entonces lo ideal es que saque sus propias grasas y se cueza en ella misma. Entonces, vamos a agregar por acá nuestra carne, es una carne de res, yo mandé moler morrillo, que me parece que tiene muy muy buen sabor para esta preparación, y la idea es que nos quede bien suelta, entonces con la ayuda de una espátula vamos acá separando nuestra carne, de tal manera que no nos vaya a quedar pegada ni en grumos, sino que nos quede bien sueltica. Entonces vamos a agregar por acá nuestra carne, que nos quede muy bien, y vamos a empezar a condimentar. Voy a agregar un poquito de sal. Siempre es importante que en nuestras preparaciones comencemos a sazonar desde el inicio. Con eso siempre vamos a tener muy buen resultado. Una pizca de pimienta y un poquito de color. A mí me gusta en esta parte agregar un sofrito, hacer un guiso muy tradicional, muy colombiano, que nos acompañe nuestra carne para impregnarla de todo ese sabor que nosotros queremos tener. Entonces vamos a agregarle cebollita larga picada, esta cebolla le va muy muy bien, entonces vamos a agregar acá cebolla larga bien finita. La idea es que se conforme dentro de nuestro sartén un guiso, un hogao, que haga que nuestra salsa, nuestra carne no quede tan húmeda, sino que tenga muy buena textura, muy buen sabor. La cebolla larga, como todos sabemos, es una de las bases fundamentales en la cocina colombiana. Nos da muy, muy buen sabor a esta salsa madre de nosotros los colombianos, que es el hogao o guiso. Entonces, cebollita larga. Vamos a agregarle también la parte verde de las ramas. Recordemos que ahorita estamos en un momento en donde no podemos desperdiciar alimentos y es muy usual encontrar con que se desperdicie esta parte, que es la que más sabor tiene en mi opinión. Entonces vamos a picar la parte verde de la cebolla también y se la vamos a adicionar a nuestra carne. Entonces ya tenemos por acá la cebollita, la vamos agregando acá. No está suficiente y vamos a reservar un poquito para saborizar mis papas y que el puré no me quede tan así. Yo por acá tengo tomaticos maduros, vamos a agregar este que está bien grandecito. Importante no desperdiciar, la cáscara también tiene sabor. Hay personas que dicen que le sienta mal la cáscara del tomate, quien lo quiera pelar está muy bien,
quien lo quiera dejar así también funciona. Entonces vamos desbaratando la carne. La idea es que no nos queden esos grumos tan grandes, sino que nos vayan quedando pedacitos bien sueltos. Así que con la ayuda de una espátula vamos desmenuzándolos y que nos quede muy bien nuestra carne. Entonces, ya la vamos dejando ahí, la vamos teniendo y vamos cortando nuestro tomate. Importantísimo, no desperdiciemos nada. La coronita del tomate la retiré toda, simplemente me queda una puntica. Y vamos a cortar el tomate de esta manera para tener cuadraditos. Un corte bien fino, si ustedes lo quieren rallar está muy bien, pero a mí me gusta ponerlo así para que se sienta un poco esa textura del tomate dentro del guiso. Entonces vamos a cortar tiritas largas y luego unos cuadritos que van a ir muy bien en mi sofrito. La carne ya se va cociendo. Recordemos que también tenemos dentro del agua, tenemos unos huevitos que yo tenía cocinando y las papas. La idea es que las papas queden bien bien blanditas para proceder a hacer un puré que va a ser la base de nuestra papa. Y al relleno, pues ya como les mencionaba, va a ser carnecita de res, molida y huevo cocido. Ustedes pueden reemplazar la carne por la de su preferencia, quienes le quieran poner de pronto cerdo molido está muy bien, quienes le quieran poner carne desmechada, perfecto, quienes le quieran poner pollo también va muy bien. Pero la tradicional es con carnecita molida. Volvemos a nuestro sartén, vamos a comenzar a mezclar muy muy bien para que todos esos sabores que están, se han ido pegando en el sartén, los vamos recuperando con la ayuda de mi cuchara y todo quede en la salsita. Importante, a mí me gusta en este momento agregar un poquito de cilantro, no mucho. El cilantro perfuma muy bien la carne, entonces vamos a cortar por acá un poquito de cilantro fresco, muy poquito, porque el cilantro puede ser muy muy potente y opacar el resto de los sabores y aromas. Entonces vamos a agregar un poquito de cilantro y seguimos mezclando nuestra carne muy bien. Entonces vamos acá mezclándola, el fuego no está potente, lo tenemos muy controlado y vamos a tener muy bien nuestra preparación. Adicional, ustedes saben que tenemos que ir ocupando nuestro fuego, tenemos que optimizar energía, por tal razón yo tengo calentando acá un aceite hace un rato para empezar a adelantar la otra preparación, que son los aborrajados. Los aborrajados o la técnica de aborrajar consiste en freír un alimento en abundante aceite con un empanizado. Acá nosotros le llamamos aborrajado, hay diferentes nombres para esta masa que sobrecubre nuestros productos y queda muy bien. Entonces el tradicional de acá lo conocemos como aborrajar y es muy básico, se hace con harina de trigo, se hace con agua y a mí me gusta dejarlo neutro para poder utilizarlo. Entonces, mientras vamos acá poniendo nuestro plátano a freír en aceite a baja temperatura, los invito a que nos acompañen en el siguiente segmento con la terminación de esta preparación. Apreciados televidentes, qué gusto tenerlos de nuevo por acá en su programa. Como venía comentándoles, estamos acá con nuestras preparaciones y ya tenemos adelantado bastante de las mismas. Entonces, antes de ir al bloque anterior, les había mencionado que debíamos poner los plátanos en fritura en bastante aceite a muy baja temperatura. Eso es plátano maduro. La idea es que estén bien blandos, que uno los toque y se sientan blandos al centro. Para nuestros aborrajados, entonces los vamos a escurrir muy muy bien. Los vamos a dejar por acá que les baje la temperatura un poquito para que los podamos aplanar muy 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 bonitos y seguimos con nuestras preparaciones. Entonces dejamos nuestros platanitos por acá que vayan perdiendo un poco de esa temperatura, nuestro aceite llevamos aquí y vamos a escurrir nuestras papas. La idea es que estas papas estén bien blandas. Yo ya sé que
por el tiempo de cocción que llevan y también por la textura que les logro tocar, están bastante blanditas y las vamos a escurrir. Una vez bien escurridas, vamos a llevarlas a un bolsito para macerarlas. Sí, macerarlas no es más que espicharlas con un pizapuré, que vayan teniendo muy bien una textura para hacer como una especie de masa. Ya les quedó un poquito de agua, vamos a retirarlas. Y la idea es que nos quede todo muy, muy rico. Entonces, vamos a espicharlas un poquito por acá. Hacer una especie de puré muy sencillo. No necesitamos acá nada diferente a la papa. A mí me gusta agregarle algo de sal y un poquito de cebolla larga para que esta papa tenga muy buen sabor. Para que la base de nuestra preparación quede muy, muy buena. Entonces, vamos a agregar acá, en este ya, esa textura me parece que es suficiente. Y le vamos a agregar un poquito de cebolla larga, muy poquita, para que nos ayude como a darle sabor a esas papas. Entonces, ponemos esto por acá un segundito. Y vamos a agregarle un poquito de cebolla larga. Pues, por ahí unas dos cucharaditas. Esto ayuda simplemente a que nuestra papa tenga muy, muy buen sabor y nos quede más rica la preparación. Entonces, vamos a agregar acá esta cebollita. Y un poquito de sal. Es importante condimentar muy bien. A pesar que en el agua que yo las cociné ya tenía sal, agregamos un poquito, una pizquita de comino y pimienta negra recién molida, que es importante que nos dé ese gustico diferente. Y vamos a empezar a revolver muy, muy bien nuestra papa. Yo ya había sacado mi carne, ya la había dejado enfriar un poco y la vamos a tener por acá. Vamos a dejar que le pierda un poco la temperatura. Y vamos a seguir adelante con nuestros aborrajados. Importante para la preparación de los aborrajados, vamos a hacer el rebozado. El rebozado es fundamental. Entonces lo vamos a tener por acá. Y el rebozado es muy sencillo. Nosotros podemos hacerlo como queramos, si lo queremos hacer dulce o si lo queremos hacer salado. En este caso yo lo voy a hacer neutro, teniendo en cuenta que vamos a apanar dos preparaciones. Entonces vamos a empanar tanto los aborrajados de plátano dulce como nuestras papas rellenas. Entonces lo voy a dejar bien neutro para que no me vaya o a salar o a endulzar alguna de las preparaciones. Entonces le agregamos un chorrito de agua, una pizquita de color y una pizquita de bicarbonato. Ese bicarbonato nos ayuda a que nuestra preparación esponje un poquito más y ya les voy a mostrar la textura ideal para esta preparación. Entonces a mí me gusta ponerle un poquito de color. Veo que le falta un poquito de harina. La idea es que no quede ni muy espesa ni muy líquida, de tal manera que se puedan rebozar muy bien mis preparaciones, tanto aborrajado como papas rellenas. Ahí le falta una gotica de harina, ya la voy a poner por acá. Es importante tener siempre el punto ideal para mis preparaciones. Con eso me va a quedar muy bien. Entonces, una pizquita más de harina. Y les voy a mostrar el punto ideal para que este rebozadito quede de la mejor manera. Aquí ya le vamos viendo una textura que no es ni tan líquida ni tan espesa. Los que han hecho pancakes o arepuelas colombianas saben a qué textura me refiero. Es un punto medio entre lo líquido y lo sólido. Esa es la textura. Por acá si me regalas un planito a la textura. Esta es la textura que buscamos, chicos. Entonces, importantísimo. Vamos a dejar esto por acá un segundo. Importantísimo lograr esa textura. Adicional, para lograr muy bien la técnica, nosotros tenemos que utilizar una bolsita de plástico que vamos a engrasar y nos va a ayudar aplanar muy bien nuestros plátanos. El aborrajado tradicional se rellena con queso. Hay algunas personas que para hacer sus propias versiones de esta receta le agregan bocadillo, pero recordemos que acá estamos tratando de pegarnos muy bien a nuestras tradiciones, de volverlas a hacerlas visibles,
y el tradicional lleva solo queso. Entonces, con la ayuda de una bolsita untada de aceite y otra tabla, vamos a aplanar muy bien nuestro plátano. Y estos son los que vamos a rellenar. Entonces, vamos a tener por acá nuestros platanitos listos para rellenar con el queso, pasar por el orli y devolver a nuestra fritura profunda. De la misma manera, la misma técnica lleva la papa. Entonces, los tenemos muy bien por acá. Estos platanitos estuvieron en esa fritura profunda alrededor de 20 minutos, 25 minutos. A fuego muy bajito, técnicamente se llamaría un confitado, la técnica para fritar a baja temperatura, y nos da que esos plátanos nos queden de esa manera. Entonces, les voy a mostrar cómo se rellena el aborrajado. La idea es que lo podamos replicar en nuestras casas y pues nos quede muy, muy agradable. Entonces, vamos a tomar un platanito y en el centro le vamos a agregar una lonchita de queso, del queso de nuestra preferencia. Y con la ayuda de nuestra bolsa, vamos a armar el aborrajado. La idea es que nos quede todo el queso por dentro, que no se salga para que no se nos vaya a explotar y nos queden bien bonitos. Entonces yo por acá tengo el primero. Son de formas irregulares, no tienen que quedar perfectos. Recordemos que pues, la cocina tradicional colombiana es así. Por acá vamos a repetir la técnica entonces. Dentro de lo que podíamos llevar un patacón, va el queso y con la ayuda de nuestro plátano, de nuestra bolsa, perdón, le empezamos a dar forma. Entonces esto es un fruto del sartén, son preparaciones que siempre están visibles, aportan bastante a la economía de muchas madres, cabezas de familia, de muchas personas que encuentran en estas preparaciones el sustento para sus casas, así que es muy importante que aprendamos. Una vez tenemos acá los aborrajaditos, los vamos a agregar a nuestra masa, a nuestro rebozado. La idea es que se cubran muy bien y los llevemos al aceite no tan caliente. Entonces los invito acá a que nos acompañen a la terminación de nuestras papas mientras yo llevo a fritura estos aborrajados. Apreciados televidentes, de nuevo agradeciendo por su amable sintonía y compañía acá en nuestro programa. El día de hoy vamos a terminar nuestra preparación. Yo ya tengo por acá mis aborrajados ya listos. Están muy bien de la fritura, el aborrajado me quedó muy bueno. Nos da esa textura bastante crocante para nuestros aborrajados. Y vamos a dejar que retome temperatura el aceite para montar nuestras papas. Entonces, pongamos esto por acá un segundito y vamos con las papas. Las papas, el procedimiento es el mismo armado que tuvimos con nuestros aborrajados. Vamos a hacer acá una especie de arepa dentro del plástico para que me permita rellenar más fácil. Y vamos a agregarle un cuarto de huevo, dependiendo del tamaño que las quieran hacer. Yo no las quiero tan grandes, entonces vamos a agregarle un cuarto de huevo cocido y un poquito de carne. Entonces, vamos a poner acá nuestro huevito y el relleno de nuestra carne, que ya pues lo tenía frío para que sea más fácil manipular. Estas preparaciones son bastante rápidas en fritura, puesto que todos los ingredientes van cocinados. Sí, la papa, el huevo y la carne, pues ya está bien cocido, así que pues no son tan demoradas. Con la ayuda de nuestra bolsa, vamos acá logrando que nuestra papa tome la forma circular. Y estamos. Vamos a hacer dos.
bien sencillas. Más o menos 2 cucharas de puré por papa, para que tengan una idea de las cantidades. Lo acomodamos sobre la bolsita y con la ayuda de mi tabla lo aprisionamos para luego rellenar. Vemos que el relleno es sencillo: 1/4 de huevo y 1 cucharadita de carne molida. Esa carne molida tiene que ir bien, bien potente, muy bien guisada, para que nos sepa muy bien, no nos vaya a quedar de pronto desabrida la papa. Adicional, recordemos que también saborizamos el puré, saborizamos la carne, todo tiene muy buen sazón, entonces pues van a ser un éxito. Listo, acá ya tenemos 2 papitas, vamos a llevarlas al orli, al aborrajado, y luego los vamos a poner a freír. Importante que nuestro aceite esté caliente. Y básicamente esta es la terminación de nuestra preparación. Entonces, por acá vamos a poner nuestra papa en fritura. Y la siguiente de igual manera. Para que nos queden bien fritas. Esa cobertura tiene que ir muy bien en la textura para que no nos vayan a quedar diferentes, para que no nos vayan a quedar o estalladas o no nos vayan a quedar. Y el aceite tiene que tener buena temperatura, de tal manera que no se nos vayan a llenar de aceite, de grasa, tampoco se nos vayan a estallar, sino que nos quede todo muy organizado. Vamos a hacer un poquito de limpieza acá. Recordemos que independientemente que estemos cocinando para nuestras casas, para nosotros mismos, debemos tener muy buenas prácticas de manufactura. Entonces tenemos por acá nuestras papas. Vamos a esperar que se frían muy bien. Y vamos a empezar acá a listar nuestro platico. Entonces vamos a agregar acá 2 aborrajaditos. Estos que tienen muy buena pinta. Estos tienen muy buena pinta, los aborrajados. Yo por acá tengo limoncito para acompañar mis papas. Y de nuevo, chicos, la invitación para ustedes, que sigan creyendo en la cocina colombiana, que se den cuenta que en Colombia tenemos mucho por mostrar, muchas preparaciones sencillas, económicas, que pueden ir muy bien para toda la familia. Entonces, esta es una receta pensada para compartir, es una receta pensada para que nosotros estemos allá en las casas. Siempre en familia, siempre listos. Yo tengo por acá unas pequeñitas que ya había freído. Me quedan de textura similar y de color similar, puesto que el aborrajado, la mezcla para empanizarlos, es la misma en color. Y vamos a agregar acá 1 limoncito para diferenciar mi papa y 1 hojita de cilantro. Entonces, chicos, la invitación para ustedes, como siempre, está acá en Tu Cocina, en el canal Teleamiga, para que volvamos a nuestras raíces, volvamos a ejecutar esas preparaciones tan colombianas como nosotros, que nos llevan con muchas memorias, que nos traen buenos y gratos recuerdos. Entonces, mi nombre es Germán González, los espero en una próxima oportunidad y agradeciendo por su sintonía.